una altísima literatura. Que bueno, que recomiendo mi vida. Pues nada, ya para repítenos los puntos, Diego, repítenos un poquillo los puntos esenciales para que queden aquí y por qué tenemos que ir a ese libro. ¿Qué vamos a topar ahí? Yo creo que es una novela que fala, que es una historia una historia que se presenta con una cierta oscuridad sobre un mundo marginal y tanto desesperanzado. Yo creo que es una historia que trata sobre lo contrario, que trata sobre la luz, sobre la esperanza, sobre el futuro, ¿no? Lo que pasa es que está ahí detrás esa historia que se conta en el libro, ¿no? La historia de Mateo, el pequeño traficante de droga, que aparte de estar metido en ese submundo, pues tiene también pues, una parte humana muy profunda, ¿no? Que lleva pues, a ayudar a los demás, a hacer una cierta una espiritualidad profunda, un poco desordenada, que no sabe gestionar muy bien, ¿no? Y que a todo tiempo pues, dejamos aconsellar por un religioso que amigo seu. Y también un personaje que pelea contra su propia memoria, ¿no? Contra lo que él fue en el pasado. Y bueno, eso es toda una historia que quiere también pues, mostrar una ciudad de ahí de fondo que Ourense, que acompaña un poco al protagonista en su historia, ¿no? Y también en sus padecimientos de su personaje. Emilio, ¿cómo ves a Diego? Como autor. Como autor, es uno de los meus autores de cabecera, podría decir así, explícita y abiertamente. Penso que en Ourense, tanto Diego Meixeiras como Juan Tallón, me deixaré algún, pero bueno, como Chessy, pues son los tres piares fundamentales de la narrativa contemporánea. Muchísimas gracias.